¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es lunes, son las 7 de la tarde con este nuevo horario de verano, no de la noche, 7 de la tarde. Pero gracias, qué bueno que esté en sintonía y frecuencia con nosotros en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses y como siempre me da mucho gusto saludarlo. Que nos acompañe, que nos sintonice obviamente en vivo a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y obviamente a todos los amigos que ya nos están viendo y escuchando a través de Facebook y de Twitter, quédese con nosotros, por favor, le tenemos toda la información importante de Chiapas en las últimas horas y obviamente iniciando la semana con todo este recuento del proceso electoral extraordinario el día de ayer en algunos municipios de la entidad. Quédese porque hay mucha información. Comenzamos, esto es Chiapas al cierre. Mala calidad del aire en Tuxtla, cuidarse porque seguirá el calor y la contaminación por los incendios. Concluyeron elecciones extraordinarias, ganadores y perdedores. Le daremos los resultados y reacciones hasta el momento. En panorama nacional, la Corte invalida prohibición de 10 años para que exfuncionarios trabajen en iniciativa privada. En panorama internacional, bebé nace con dos cabezas, tres manos y dos corazones. En tendencias y noticias en redes sociales, Grammys, Feliz Lunes y Big Bang Star Life son los temas esta noche. Lo que ya es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Qué gusto saludarlo. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Como le decíamos, la información más importante del día acá con nosotros, porque lo que hoy es historia, lo que hoy es noticia, mañana ya viene siendo historia. Así es que gracias por estar en sintonía. Esperamos sus comentarios completamente en vivo en las redes sociales. Obviamente le regresamos el saludo y además si usted nos quiere comentar algo respecto a la información que se genera y se comparte, también son bienvenidos todos los comentarios. Y por lo pronto iniciamos y ojo, esto es muy importante, sobre todo si usted vive en la zona metropolitana, en Tuxtla Gutiérrez, y acostumbra a salir a hacer ejercicio, porque como ya se habrá dado cuenta, además de todo este calor intenso, también hay situaciones climáticas adversas, y es que la Secretaría de Salud emitió recomendaciones por la mala calidad del aire en toda la región metropolitana. Ante este reporte, las autoridades de medio ambiente sobre una mala calidad del aire en esta zona, a raíz de las quemas agrícolas en municipios cercanos a la capital chiapaneca, la Secretaría de Salud del Estado ya emite una serie de recomendaciones para evitar la aparición de enfermedades y sobre todo la agudización de alergias, especialmente del sistema respiratorio. Al respecto, la dependencia estatal señala que la exposición a altos niveles de contaminación del aire puede generar riesgos como el aumento de infecciones respiratorias y alergias. Algunas de ellas son resfriado común, bronquitis, rinitis, asma y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo tanto, pues se recomienda a la población evitar en lo posible exponerse al ambiente externo, no realizar actividad física al aire libre, usar el cubrebocas, no fumar e hidratarse adecuadamente, sobre todo poner especial cuidado en los grupos vulnerables como las personas con enfermedades crónicas y alergias, niñas, niños, embarazadas y también personas adultas mayores. Asimismo, debido a la presencia de altas temperaturas que favorecen la ocurrencia de enfermedades gastrointestinales, deshidratación, golpe de calor y problemas en la piel, la Secretaría de Salud exhorta a no permanecer en tiempos prolongados bajo los rayos del sol, principalmente de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Además, es importante tomar abundante agua y electrolitos, además de evitar el consumo de alimentos en la vía pública y sobre todo estarse lavando las manos de manera constante. También es importante, si tiene oportunidad, usar filtros solares, gorras, sombreros, sombrillas, procurar lugares frescos y a la sombra y además utilizar ropa ligera y de colores claros. En caso de presentar algún síntoma como mareo, dolor de cabeza, náuseas, dificultad para respirar o fatiga y temperatura superior a los 38 grados centígrados, es importante acudir a la unidad de salud más cercana y recibir la atención médica oportuna para evitar automedicarse. Así es que, por favor, cuídese. Usted se habrá dado cuenta, basta con dar una mirada al cielo y darse esta idea de qué tan complicado está la contaminación ambiental. Lamentablemente la gente no entiende.
año con año es en esto de la rosa tumba y quema y solo genera problemas, pero bueno, eso todavía no se ha logrado cambiar. Y vamos a más información importante que también hoy estuvo haciendo noticias. Usted tenía que viajar a Comitán o a Ocosingo a través de San Cristóbal de las Casas. Ya lo puede hacer, ya se levantó este bloqueo que estaba desde muy temprano, en donde más de 300 habitantes de la comunidad del Escalón, municipio de San Cristóbal, realizaron un bloqueo total a esta carretera San Cristóbal-Comitán a la altura de Rancho Nuevo por problemas agrarios con los pobladores de San José del Porvenir, que son, por cierto, del municipio de Huistán. Desde las 9 de la mañana estuvieron haciendo estos bloqueos, pero afortunadamente ya quedó liberada esta vía de comunicación, ya se puede transitar ahí, y es que ellos aseguran que desde el 2008 tienen este conflicto con los pobladores de San José del Porvenir de Huistán, a quienes les acusan de haber invadido 14 hectáreas. Bien, y el día de ayer finalmente llegó esta fecha en la que esperaban tanto los partidos políticos y sobre todo habitantes de algunos municipios de Chiapas. Respecto a estas elecciones, en 4 municipios el gobernador del estado destacó la participación de la gente y también la calificó como ejemplar. Agradeció a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral por su gran esfuerzo, como un trabajo profesional y comprometido. Y gracias a ellos, las elecciones, a pesar de algunas irregularidades, pues fueron pacíficas y sin incidentes que lamentar. Escuchemos lo que dijo el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Afortunadamente no tenemos nada que lamentar. Se hizo un gran trabajo de seguridad y el comportamiento de la gente que participó fue de manera muy pacífica, defendiendo la democracia del municipio de Venustiano Carranza, donde se dieron estos obstáculos para la votación. En mi carácter de titular del Poder Ejecutivo, de gobernador, pues estuve revisando cómo transcurrió, porque ahora los gobernantes nos enteramos a través de las noticias y a través del vehículo de información del Instituto Nacional Electoral y también de los medios de comunicación de los resultados electorales. Esa es la democracia, respetar. Y cuando participas, así que muchas gracias y mi cariño, mi afecto para el pueblo de Chiapas, que siempre sabe cómo conducirse y lo hace de manera ejemplar. No hay duda, somos un pueblo amante de la paz. Bien, y en ese contexto, precisamente lo que destaca es la participación de la gente que sí acudió a las casillas a votar en donde se pudieron instalar las casillas. Vamos al reporte de Marco Alvarado. La participación en las urnas de los habitantes de Siltepec, El Parral, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata es un mensaje contundente de confianza en las elecciones como la vía para procesar las diferencias y decidir quién debe gobernar. Así opinó el presidente del IEPC, Osvaldo Chacón Rojas. Al concluir la jornada electoral extraordinaria de este domingo, destacó durante una conferencia de prensa que, contrario a lo que algunos advertían, en estas localidades la población sí acudió a votar. En Emiliano Zapata, la participación fue del 75%. En El Parral acudió el 70% de los habitantes con derecho a votar, en Siltepec el 69%, y por las circunstancias previo y durante la jornada, en el municipio de Venustiano Carranza se registró la participación del 30% del padrón. Estos municipios por haber acudido a las urnas de manera importante. Va nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a toda la ciudadanía que hizo suya esta jornada electoral y que la hizo posible. El pueblo de Chiapas, de estos 4 municipios, demostró que cree en las elecciones, que quiere que hayan elecciones y que esta sigue siendo la vía a través de la cual procesamos nuestras diferencias y decidimos quiénes nos van a gobernar. Con su gran participación a las urnas, la ciudadanía está mandando el mensaje que rechaza cualquier otro mecanismo u otra vía para decidir quiénes van a gobernar a nuestros pueblos y hay que reconocerse del pueblo de Chiapas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Y ahora vamos a ver efectivamente los resultados de manera oficial de los ganadores. Recordemos que fueron elecciones en 4 municipios, nada más, donde sí se pudieron instalar las casillas y llevar a cabo este proceso electoral.
3 fueron para esta alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México, y una fue la que se llevó a PRI. Vamos a los resultados. La coalición Juntos Hacemos Historia en Chiapas, conformado por el Partido Verde Ecologista de México y por Movimiento de Regeneración Nacional, se llevó 3 de 4 presidencias municipales que se disputaban durante el proceso de elección extraordinaria de ayuntamientos del 2022. Con una mayoría de votos, la coalición entre el Partido Verde y Morena ganó los ayuntamientos de Emiliano Zapata, El Parral y Venustiano Carranza, mientras que el Partido Revolucionario Institucional se afianzó de la alcaldía de Siltepec. Esto de acuerdo al último corte del programa de resultados electorales preliminares 2022 del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En el caso de Emiliano Zapata, el PREP expone que la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia en Chiapas, Marién Alejandra Román Granados, ganó las elecciones en ese municipio con 2.333 votos, mientras que en El Parral, el programa de resultados electorales refiere que la candidata del Partido Verde y Morena, Elvira del Carmen Castañeda Maza, dominó las elecciones en dicho municipio, obteniendo una mayoría de 3.081 votos. Asimismo, pero en el caso de Venustiano Carranza, el PREP indica que el candidato de la coalición verde-morenista, José Luis Avendaño Borras, se consolidó como el de mayor preferencia del electorado, obteniendo 4.155 votos. Por otro lado, la información del programa de resultados electorales preliminares resalta que en Siltepec, el candidato del PRI, Reinau René Morales González, logró afianzarse como el ganador, obteniendo 5.785 votos. Cabe precisar que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer durante el último fin de semana la suspensión de las elecciones extraordinarias para elegir miembros de ayuntamiento en los municipios de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, ante la falta de garantías para preservar la integridad de la ciudadanía que buscaba participar en este proceso local. De acuerdo con los diagnósticos e informes de las autoridades correspondientes, la instalación de casillas en ambos municipios era de alto riesgo para todas las personas. En el caso de Frontera Comalapa, existía violencia provocada por enfrentamientos de grupos armados, narcobloqueos, homicidios y desapariciones, y en Honduras de la Sierra persistió la negativa de habitantes ante el conflicto por la pertenencia al municipio de Siltepec. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, ahí están los resultados de efectivamente de estas elecciones. Obviamente las reacciones políticas de todos los sectores no se han dejado esperar. Ya hubo muchos pronunciamientos en todo el día, pero más adelante le estaremos platicando de eso. Por lo pronto, estamos iniciando nueva semana. Queremos compartir con usted la pregunta para que participe con nosotros en la encuesta. Y por cierto, yo lo invito a que siga con nosotros. Más adelante le tenemos un reportaje especial con esta temática. ¿Qué deberían hacer las autoridades educativas con la Escuela Normal Rural Mactumatzá? Y tenemos dos opciones de respuesta. Y finalmente, es su opinión la que nos interesa conocer. ¿Reubicarla o cerrarla? Son las dos opciones para que usted participe con nosotros, para que usted nos comente, nos conteste, y el día viernes a las 7 de la noche daremos a conocer los resultados de su opinión, obviamente acá en este mismo espacio Chiapas al Cierre. Le repito la pregunta: ¿qué deberían hacer las autoridades educativas con la Escuela Normal Rural Mactumatzá? ¿Reubicarla o cerrarla? ¿Qué le parece si vamos a corte promocional el primero de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre y obviamente usted que nos está escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y los amigos que nos siguen por Facebook y por Twitter. Gracias, como siempre, un saludo especial a Manuelito Altúzar, ya se reportó con nosotros a través de la radio del diario y nos va escuchando. Gracias, como siempre, por estar muy bien informado. Y bueno, y vamos a seguir hablando de esos temas de postelectorales después de los resultados del día de ayer. Y en ese contexto, el PRI pues obtuvo buenos resultados durante el proceso electoral extraordinario, así lo destacó su presidente estatal, el amigo Rubén Schwartz. Ante la conclusión del periodo extraordinario en esta elección que se tuvo este 3 de abril, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chiapas, Rubén Suárez Quinca, dio a conocer que se han tenido, o se obtuvieron, mejor dicho, buenos y positivos resultados para el tricolor. Primero que nada, para pues referir que se ganó la alcaldía de Siltepec, además de referir que se incrementó en los votos y, sobre todo, también considerar que esos resultados se alcanzaron de manera individual, por lo que se puede valorar como algo positivo en este periodo extraordinario en el estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo el titular de esta instancia. Muy buena, histórica, incluso aumentamos nuestra votación en prácticamente todos los municipios donde hubieron excepción. Somos el segundo partido más votado de esta jornada electoral. Entonces, hoy hay motivos para que los priistas nos sintamos contentos, nos sintamos orgullosos y pues desde acá nuestro reconocimiento a todos los candidatos y nuestro reconocimiento a todos los ciudadanos que participaron apoyando y fortaleciendo a nuestro partido en esta elección. Fue una jornada electoral bastante movida, bastante complicada, se esperaban actos de violencia en varios municipios. Lo hemos dicho con mucha claridad, lo hemos expresado, lo he comentado. Sin duda es muy importante que las jornadas se realicen y se lleven a cabo de forma transparente, de forma clara. Hay que reconocer, ayer las autoridades electorales hicieron su parte, también los distintos órdenes de gobierno garantizaron que la elección se llevara a cabo de manera normal. Reconoció que la gente ha salido a participar, así como se ha solicitado, y en todo momento se pidió por parte del tricolor que se realicen las elecciones porque la democracia existe, y esto por supuesto en favor de la población. En este contexto también aseguró que se seguirá trabajando y con ello se determina como segunda fuerza al tricolor en el estado de Chiapas en este periodo extraordinario, asegurando que es la antesala de lo que será el proceso electoral futuro en la entidad y con ello siendo una alternativa positiva para los chiapanecos. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Así es, el Parral ya es del PRI. Y vamos a temas relacionados en ese contexto, porque le decíamos hay diferentes reacciones y, por ejemplo, hoy se pronunciaron, decían que hay diferentes intereses que siempre contaminan los procesos electorales. Vamos a reporte con Marco Alvarado. Son intereses ajenos a la voluntad popular y al bien común los que intentan afectar procesos como el que se vivió este domingo en 4 municipios del estado de Chiapas, donde se celebraron elecciones extraordinarias. Así opinó el arzobispo de la capital, Fabio Martínez Castilla, y es que el clérigo consideró que ya no se debe jugar con la voluntad del pueblo y crear condiciones que no resulten propicias para la toma de decisiones en paz. Entonces hay otras manos que se meten, terceras manos, y son las que provocan las inconsistencias, las divisiones y los pleitos. Es mi punto de vista. No quiere decir que sea así totalmente, pero es mi manera de ver. Por la experiencia en guerra y todo, cuando se meten otras manos, nunca se llega a la paz, nunca se llega al acuerdo. Entonces yo creo que detrás de esas cosas hay terceras manos que mueven para que las cosas no funcionen. Y esto también es un respeto a las instituciones, por ejemplo, a las que organizan todas las elecciones, pues deben ayudar al pueblo a organizar su elección con usos y costumbres, pero siempre hay que ayudarlos, porque un pueblo no ayudado puede caer en un descontrol, y un descontrol nos lleva a la violencia. Señaló que muchas veces los procesos electorales se contaminan con el arribo de candidatos oportunistas,
que la mayoría de las ocasiones quieren un beneficio personal y no el de la comunidad que representan. Por eso es que recordó a los ciudadanos que deben estar atentos a la hora de entregar un voto de confianza. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Cerramos el tema de las elecciones por el momento porque vamos a reportaje especial de la semana. La Mactumatzá, la Escuela Normal Rural Mactumatzá, tan cerca de la anarquía y tan lejos de la educación. Desde hace muchos años, la educación dejó de ser una prioridad. La Mactu, como le dicen los propios estudiantes, está rodeada por una serie de abusos, secuestros, torturas a alumnos de recién ingreso, muertes de estudiantes, actos vandálicos, cobros de derecho de piso, bloqueos, enfrentamientos con policías y hasta sabotaje de una obra pública. Ante cualquier acción o aplicación del Estado de Derecho, ellos son las víctimas, marchan y con chantajes y actos vandálicos han logrado la liberación de 90 normalistas detenidos y que fueron recluidos en el penal de La Mate. Era muy conveniente, es una normal rural, como su nombre le indica, debe estar en una zona, pues en el campo, en una zona donde puedan ellos hacer sus prácticas en el aspecto de los cultivos y todo lo que ellos requieren, y que es necesario ese cambio, que es necesario, porque realmente también se han ido enemistando con la ciudadanía ya tiene un resentimiento, y no sé que un día vaya a pasar una desgracia, la gente se queja, nos busca y nos pide que intervengamos, que se haga algo, porque hay una molestia fuerte contra la escuela. Y lo mejor sería tomar las cosas bien. Ahorita hay recursos en la Secretaría en el UNITEC, yo ya he platicado con la Secretaría de Educación y hay lugares donde se pueden ellos reubicar. Fue una semana que la obra de Libramiento Norte estuvo parada. Ante los constantes bloqueos por la presencia de los normalistas y debido a que se realiza a unas cuantas cuadras de sus instalaciones. Del 24 al 29 de marzo, lapso en que estuvo retenida la obra, las pérdidas económicas ascienden a 4.100.000 pesos, equivalente en promedio a 455.000 pesos diarios. Pero nadie hace nada. Cuando los estudiantes trataron de justificar sus acciones con la disminución de los recursos a la normal, el gobierno respondió con pruebas de que no existe ningún pendiente económico. Les recordó que solo en 2021 su institución recibió un monto superior a los 35 millones de pesos. La sociedad civil que se está organizando están convocando a una marcha para la reubicación de la normal rural Mactumatzá. Creo que lo que tendrían que estar haciendo las autoridades es dialogar con los alumnos, dialogando con las autoridades, que no tengan ellos pretextos para manifestarse de la manera en que lo están haciendo. Por ejemplo, eso de frenar la obra que va a ser para beneficio de los tuxtlecos, creo que no debería de ser. Tampoco debería de ser el hecho de que ataquen a empresas particulares, que quemen sus vehículos, que los saquen. Es aquí la autoridad la que tiene que sentarse y dialogar con los estudiantes y con las autoridades de esos estudiantes. Lamentablemente, en ocasiones hay liderazgos que no se conducen por el camino del bien. El poder que estos estudiantes han llegado a tener dentro de la escuela, ha superado a directivos y administrativos, como sucedió en 2015. Siendo director de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, Conrado de Jesús Borrás León, quien fue detenido por la muerte ocurrida al interior del plantel durante las novatadas. Al interior de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, 90 jóvenes de nuevo ingreso fueron rapados y sometidos a prácticas de ejercicios extenuantes, lo que posiblemente propició el daño entre algunos normalistas principiantes, dando como resultado la muerte de José Luis N., hijo de un comunero de la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo, organización aliada históricamente a la Escuela Normal Rural Mactumatzá. Se habrían quitado sus teléfonos celulares para que no tuvieran comunicación con el exterior y les obligaron a realizar actividades físicas y trabajos intensos dentro de la escuela, lo que ocasionó que, de acuerdo a los diagnósticos médicos, presentaran severos cuadros de deshidratación y lesión renal aguda, lo que le provocó la muerte al primero de ellos. Esta fiscalía ya cuenta con diversos datos de prueba, como son los expedientes clínicos,
entrevistas a médicos tratantes, entre otros. En octubre de 2017, falleció la estudiante Lisbeth N., de 18 años de edad, originaria de Motocintla, tras ser sometida al adoctrinamiento o trabajos forzados en la novatada. A esto se suma la denuncia de tortura de Iris N., quien junto con 6 compañeros más, como alumna del nuevo ingreso, fue sometida por un grupo de 15 a 20 alumnos de mayor antigüedad al adoctrinamiento, a memorizar y repetir consignas e himnos, así como realizar trabajos forzados como parte de la novatada, sufriendo violencia física y emocional, así como la violación de sus garantías individuales. Yo pienso que también debe de existir el Estado de Derecho en el Estado, porque esta causa de los normalistas pues no, ya no es justa, ¿no? Porque está vulnerando nuestros derechos como personas y al libre tránsito en esa zona. Entonces, para mí sí deberían no solo de ser reubicados, sino que también debería de existir acción penal en contra de ellos por todas estas cuestiones que están haciendo en esa parte. Esta situación nos hace cuestionarnos sobre si ha llegado el momento de reubicar a la Mactumaxá por el bien de los tuxtlecos. ¿Qué interés, más allá del educativo, motivan a estos jóvenes? Que a diferencia de muchas personas que hoy tienen una carrera, han pasado hambre, trabajado y estudiado al mismo tiempo, y ellos gozan de becas, alimentos y hospedaje en la misma institución. Para Diario de Chiapas, José Salazar. Y con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional y regresamos con más, por supuesto, en Chiapas al Cierre? Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa.
Y obviamente la gente que se está comunicando con nosotros en las redes sociales, así es que gracias por estar viendo Facebook y Twitter completamente en vivo, y también a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y vamos con más información, retomamos el tema de las elecciones extraordinarias del día de ayer. Y fíjese que allá en Emiliano Zapata había una de las denuncias que llegaron en redes sociales, y es que aseguran que Óscar Rincón de Cos Ruiz, que es presidente del Consejo Municipal, aseguran que realizó maniobras para burlar el electorado mediante un fraude electoral. Y es que en un video enviado a esta redacción se observa a la mamá del presidente concejal manipulando la elección a través de la compra de votos de forma abierta y sin el menor sentido del pudor. Los hechos ocurrieron en la sección 16, casilla contigua 1, instalada en la segunda norte oriente, entre calle central y primera poniente norte, donde se pudo observar esta conducta irregular. Y hasta la redacción del diario de Chiapas nos llegaron los videos de lo que estaba haciendo la mamá del presidente del Consejo Municipal. ¿Cómo ve? Y por lo pronto, el PREP sí trabajó a todo lo que da y dio ya los resultados finales desde ayer que empezó este proceso de cómputo de casillas. Y es que efectivamente, con las 138 actas capturadas, el programa de resultados electorales preliminares del PREP del IEPC llegó al 100% de las actas computadas. Y lo primero que se resaltó fue la participación ciudadana, que superó el 52.35%. Y bueno, pues con esto se da certeza y transparencia a la ciudadanía de los municipios que celebraron elecciones extraordinarias: Siltepec, El Parral, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. Bien, y como le decíamos antes de irnos al segundo corte promocional, vimos este reportaje de lo que está ocurriendo. En ese contexto, al menos este sábado, ya se reiniciaron los trabajos de la obra del doble paso a desnivel del libramiento norte-poniente acá en Tuxtla Gutiérrez, luego de 9 días de estar tomada por los estudiantes o presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzán. Ante esta situación, la Secretaría de Obras Públicas del Estado, a cargo de Ángel Torres Culebro, informó que se redoblarán los esfuerzos en el trabajo y se trabajará en turnos dobles a fin de avanzar y recuperar el tiempo perdido. La dependencia estatal reitera el compromiso de continuar supervisando la obra de manera permanente para que ésta sea de calidad, se avance y se concluya en los tiempos programados. Y por otro lado, ante el riesgo que representaba la retención de una pipa de la empresa Petróleos Mexicanos en las inmediaciones de esta normal, estudiantes acordaron liberar la unidad y entregar otra más, propiedad de empresas privadas que mantenían en su poder. La entrega de los vehículos concluyó hacia la medianoche del viernes, cuando las respectivas empresas concluyeron la revisión de sus unidades, y con esta acción se desactivó el riesgo que significaba la pipa de Pemex y la zona obviamente recobró la tranquilidad. El acuerdo fue tomado luego de privilegiar el diálogo y sostener una reunión con autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal y de la Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas, con la mediación también de la Secretaría General de Gobierno, en la que se reiteró el compromiso por las instituciones educativas de dar atención puntual a sus demandas. Y bien, vamos a más información que tiene que ver con el tema de los migrantes. Vamos a pasar a cuestiones de migrantes, porque resulta que el día de ayer domingo al menos 650 extranjeros fueron trasladados a Tabasco, Villahermosa, para iniciar su trámite de regulación en México. La caravana de migrantes terminó ayer domingo cuando al menos 650 personas de distintas nacionalidades que salieron desde el pasado viernes en Tapachula fueron trasladados este domingo hacia Oaxaca y hacia Villahermosa en vehículos oficiales del Instituto Nacional de Migración. Los extranjeros caminaron desde Tapachula hasta el ejido Álvaro Obregón, una ruta de al menos 15 kilómetros, en la que en dos ocasiones se enfrentaron con miembros de la Guardia Nacional que intentaban contener al grupo. Los dos enfrentamientos dejaron como saldo una veintena de lesionados entre militares y migrantes, que no necesitaron hospitalización, pero resintieron obviamente los golpes. Los migrantes se refugiaron en la iglesia católica de esa comunidad, localizada a las afueras de Tapachula, donde se organizaban en la explanada del Parque Central para este lunes volver a caminar por las carreteras del sur de Chiapas. Pero la solución finalmente llegó ayer por la tarde, cuando la delegación del Instituto Nacional de Migración
llegó a un acuerdo con los extranjeros para ser movilizados y evitar que siguieran caminando bajo altas temperaturas y en condiciones inhumanas. Dentro del grupo de internacionales han sido trasladados venezolanos en su mayoría, pero también viajaban cubanos y otros centroamericanos que tienen como intención final la frontera norte del país y el intento de cruzar a Estados Unidos. Otro grupo de 150 personas que fueron aseguradas durante la contención del pasado viernes también fueron movilizados a Oaxaca y Villahermosa, donde se les depuraron para sus trámites de regular estancia en México. Ya que estamos hablando precisamente del tema de migrantes allá en Tapachula, pues se afirma que activistas se aprovechan también de la necesidad de migrantes para encaminarlos en condiciones inhumanas. En ese contexto, el obispo de esa ciudad, Jaime Calderón Calderón, expuso que pseudoactivistas enganchan a migrantes para que salgan en caravana utilizando el término via la Iglesia Católica allá en Tapachula. Explicó que todos los años las caravanas han servido solo para enganchar a los migrantes con la promesa de llevarlos a la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, lo que consiguen es poner en riesgo a cientos de personas a costa de saciar los intereses de los llamados activistas. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Y vamos a la actualización de los datos de COVID-19 para ver cuántos casos se presentaron en las últimas horas. De acuerdo a la información, los casos nuevos quedan de la siguiente manera. Mire, Tuxtla Gutiérrez con 9 casos, Comitán con 4 casos, Huistán con 3, Ocosingo, Tapachula con 2 casos, mientras que Aldama, Chicomucelo, Chilón, Juárez, Motocintla, Simojobel y Tonalá, un caso nuevo. En total estamos hablando de 27 casos nuevos en las últimas 24 horas, 16 hombres y 11 mujeres, y tenemos una persona de 10 a 14 años, una de 15 a 19 y de 20 en adelante los demás casos que salieron positivos en las últimas 24 horas. Afortunadamente solo 3 presentan alguna enfermedad como asma, diabetes, hipertensión, obesidad o hipertensión, así es que los casos oficiales de COVID-19, pero hay que seguirse cuidando, hay que seguir usando el cubrebocas, y además, si a esto le sumamos lo que está ocurriendo acá en la zona metropolitana con el tema de la contaminación ambiental, es importante, obviamente, estar al pendiente. Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas. Bien, y vamos a información de la nota roja, y le quiero platicar a usted varios casos que se están presentando en este momento. Perdón, le quiero informar a usted que efectivamente balearon a una persona en Ocosingo. La negligencia fue en ese lugar, cerca de las 9 de la noche. Una llamada de emergencia provocó la movilización de elementos policíacos y cuerpos de socorro sobre el tramo carretero Ocosingo-Altamirano, a la altura de la abastecedora Gascom, donde se reportaba un asalto a mano armada. La víctima, de nombre Mario Dardo N., trabajador de Gascom, dio a conocer que al salir de su trabajo, de escasos 100 metros, fue asaltado por 2 jóvenes. Uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó a la altura del abdomen. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron a la persona a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en espera de atención médica. Sin embargo, el joven tuvo que ser atendido por urgencia. ¿Qué le parece si vamos a un corte promocional y regresamos con más en Chiapas al Cierre? Más gas, siempre seguro y a tiempo.
En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Nacional. Una disculpa, ya estamos de vuelta y vamos con la información nacional. Y vea usted que a nivel nacional hubo una promoción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que establecía una restricción de 10 años para que los servidores públicos de mando superior puedan laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público. Por unanimidad de 11 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la restricción a 10 años para los servidores públicos es desproporcionada y atenta a la libertad de trabajo prevista en los artículos 5 y 123 constitucionales, 15 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por otra parte, se hablaron medidas de austeridad que prohíben la compra o arrendamiento de vehículos de lujo, contrataciones de seguros de ahorro, separación individualizada en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado. Y vamos con más información nacional, y es que acompañado por 71 diputados federales del tricolor, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, anunció que el grupo parlamentario votará en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que envió al gobierno federal porque está al margen de las atribuciones y de ley. Al encabezar una conferencia de prensa en el Auditorio Plutarco Elías Calles de la sede priista, en compañía del coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, y los integrantes de esta bancada, Alejandro Moreno sostuvo que la contrarreforma que el tricolor planteará junto con sus coaligados va
de Va por México, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, será una que sí le sirva a los mexicanos. El presidente del CEN del PRI puntualizó además que ni como partido, ni como parte del legislativo, ni como coalición, cuenten con apoyo de ellos para violar la Constitución, y aseguraron que su voto será categóricamente en contra. Escuchemos. Llevamos 7 meses estudiando la iniciativa de reforma que envió el presidente de la República. Y remarco esto para que luego no se diga que nos la envía para que la conozcamos. La conocemos bien y estoy seguro que pocos documentos han recibido tanto escrutinio como este. Además de estudiarla a detalle, participamos en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, en donde escuchamos decenas de opiniones y hemos mantenido reuniones con académicos, con especialistas, construyendo el soporte técnico viable. Desde luego, también hemos venido siguiendo el cambiante mundo de los energéticos, en donde luego del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, muchas cosas han cambiado. Y por aquí quisiera empezar, amigas y amigos de los medios. El mundo de los energéticos en abril del 2022 ya no se parece al del año pasado, cuando el presidente de la República mandó su iniciativa. El precio del petróleo ha subido un 69% en promedio, el del gas un 127% y el del carbón un 168%. Todos estos insumos relevantes para la generación de energía eléctrica en cualquier país del mundo. En México, el gobierno no estaba preparado para estos incrementos y prueba de ello es que el fin de semana se acentuó la falta de gasolina en la zona fronteriza norte y la Secretaría de Hacienda tuvo que informar el sábado que autorizó un gasolinazo y el domingo ya no sabía qué decir ni hacer al respecto. Así que los legisladores del PRI en conjunto, razonado y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma constitucional eléctrica que ha enviado el Poder Ejecutivo Federal. Lo reafirmo y lo digo, nuestro voto es por deber y convicción en unidad. Como fracción parlamentaria, votaremos categóricamente en contra de esta iniciativa y vamos a trabajar siempre por el beneficio de México. Tendencias. Bien, y vamos a platicarle de las tendencias que son los hashtags más importantes hasta ahora. Primeramente, Grammys, que fue la entrega el día de ayer. Obviamente muchos comentarios a favor y en contra de los artistas ganadores. El segundo tópico, feliz lunes. Y el tercero, Big Bang Still Life. Son las tendencias el día de hoy, las más importantes, así es que ahí queda la información. Gracias por su compañía, nos vemos y nos escuchamos mañana 7 de la noche en Chiapas al Cierre. Soy Luz Adriana Hernández y desde la Torre Digital de Diario de Chiapas les saludo con mucho gusto y lo invito a ver las noticias más destacadas hasta este momento. La Normal Rural Mactumaxá, una escuela destacada por los abusos como secuestros, torturas a alumnos de nuevo ingreso, muertes de estudiantes y actos vandálicos, está tan cerca de la anarquía y tan lejos de la educación. Este es el reportaje de la semana. Habitantes de la comunidad El Escalón, municipio de San Cristóbal de las Casas, realizan un bloqueo total en la carretera San Cristóbal-Comitán, exigen solución inmediata a sus demandas. Un motociclista es arrollado por el conductor de un vehículo particular en el bulevar Ángel Albino Corzo, a la altura de la zona militar, donde resultó herido en la pierna izquierda. Paramédicos atendieron al lesionado. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, anuncia que el grupo parlamentario votará en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que envió el gobierno federal. Hayan más de 400 cadáveres de civiles en la región de Kiev, dentro de fosas comunes donde algunos estaban con las manos atadas a la espalda. Rusia niega su responsabilidad ante estos hechos. El INAI, Femex Food y la Liga MX analizan la estrategia adecuada que planean establecer los dirigentes del fútbol para prevenir la violencia en los estadios y garantizar la seguridad de los aficionados. En redes. Un incendio en el cañón del sumidero cerca de llegar a la presa Chicoacén
provocó que se alertara a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para atender la situación. Gracias por haber estado conmigo. Quédese en la programación. Continúa Frei Meneses con Chiapas al cierre a las 7 de la noche.